El mismo comandante del Departamento de Policía de Arauca dio a conocer cómo están haciendo sus hombres para que no se contagien del COVID-19. También informó que antes de llegar a Arauca le toman la respectiva muestra en la ciudad donde se encuentran. Bueno, la Policía Nacional, desde el momento en que se inicia el aislamiento preventivo obligatorio, estableció unos protocolos, estableció unas medidas, medidas como que el 20% de nuestro personal ha estado en un aislamiento preventivo, lo que quiere decir que es una reserva estratégica. En estos momentos hay unos integrantes de la Policía Nacional que están en cuarentena, que se les está pasando revista, que se está verificando que efectivamente estén en esa cuarentena para evitar que sean contagiados y tener una reserva estratégica para el momento en que en algún momento dado los integrantes de la institución se puedan ver afectados. Por otro lado, la Policía Nacional ha emitido 20 circulares y en estas 20 circulares se han establecido medidas estrictas de cumplimiento obligatorio para todos los integrantes de la institución. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Darío López, dijo que personal que tengan que salir por cualquier circunstancia se les practica la prueba rápida. Hemos sido cuidadosos para todo el personal que cumple labores administrativas como vacaciones, traslados, permisos, que tienen que salir del departamento por temas de calamidad familiar, muerte de algún familiar o alguna situación compleja que tenga esta persona. Para eso practicamos pruebas rápidas, para eso practicamos las pruebas de PCR en coordinación con la unidad de salud y hemos venido siendo cuidadosos para evitar que nuestros integrantes sean objeto de contagio y a su vez también puedan contagiar a los demás integrantes de la comunidad. Adicional a eso, la Policía Nacional asignó unas partidas presupuestales para la compra de todo el material de bioseguridad necesario para proteger a nuestros hombres. El alto oficial señaló que cuando los patrulleros de la Policía Nacional tienen que salir a las calles, deben de utilizar todas las medidas de bioseguridad. Bueno, la Policía Nacional tiene como protocolo la utilización de tapabocas, la utilización de guantes, el lavado de manos, las desinfecciones de los uniformes y todos los implementos que cargan una vez terminen el servicio. Y hemos venido puliendo y mejorando. Este es un tema constante, diario, donde tenemos que ir poco a poco ajustando todas estas medidas de bioseguridad, que muchas veces no son fáciles de cumplir, pero de todas maneras la Policía Nacional sigue haciendo un gran esfuerzo para evitar que nuestros hombres y mujeres sean víctimas del contagio. Los patrulleros de la Policía Nacional, cuando son trasladados al departamento de Arauca, se toman las muestras en la ciudad de Bogotá. Cuando un integrante de la institución va a llegar al departamento de Arauca, a través de la seccional de sanidad de la Policía Metropolitana de Bogotá, se hacen se toman las pruebas para que este personal se establezca que está libre de coronavirus o COVID-19. Hemos detectado que algunos integrantes, antes de viajar a Arauca, han dado positivo y en ese caso, pues estas personas son totalmente aisladas y quedan prácticamente bajo la custodia de la seccional de sanidad de la Policía Metropolitana de Bogotá. Hemos sido cuidadosos, los protocolos de aviación también así lo exigen, nuestros pilotos, nuestros auxiliares de vuelo, también obviamente guardan todas estas medidas de protección. El Departamento de Policía Arauca es la única institución que no ha presentado ningún caso de COVID-19 positivo en esta región del país.